Arrancó febrero y entre danzas tradicionales y sones de tambor y carrizo, dio inicio a la fiesta más larga de México, la bajada de las tres vírgenes de Copolla en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy arranca su festividad, el día 1 y 2 que pasaría en casa de los mayordomos y posteriormente el 26 de marzo retornar a Copolla. Es aproximadamente 2 meses y es un recorrido de 45 domicilios alrededor de toda la ciudad. Mientras tanto, la presidenta municipal de Aldama, Angelina Díaz Méndez, fue forzada a dejar su cargo porque de lo contrario amenazaban con quemarla viva. En Tuxtla se cocinaba un escándalo más de la administración de Carlos Morales Vázquez. María López, que por 40 años vendió flores a las afueras del panteón municipal, fue echada por personal del ayuntamiento que argumentó que la mujer causó daños al patrimonio público. Estamos viviendo en la calle como un perro, ¿eh? Y no hay dinero para hacer tantas cosas. Presidente Juan José Cepeda Bermúdez. Presidente Juan José Cepeda Bermúdez. En tanto, en el Congreso del Estado, las diputadas locales demostraron que no solo los hombres frenan a las mujeres. A puerta cerrada reeligieron a Juan José Cepeda Bermúdez como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mientras, reporteros eran reprimidos al exterior del honorable Congreso del Estado y perfiles como el de Laura León Carballo quedaron excluidos. Por aquellas fechas, Sonia Catalina Álvarez, diputada del Partido del Trabajo y presidenta del Congreso del Estado, ordenó negar el ingreso a la prensa al Poder Legislativo y desde entonces optó por no dar entrevistas, alegando que no podía responder porque tenía compromisos. Al menos, esa ha sido la respuesta para Alerta Chiapas. ¿Se va a hacer algo desde la presidencia del Congreso del Estado? ¿Usted considera que se viola la soberanía de este recinto? Diputada, esto creo que es una violación que se está cometiendo, se está haciendo un acto proselitista desde el Congreso del Estado, colocando estas mantas. ¿Se va a hacer algo al respecto? Diputada, se colocaron mantas de Adán Augusto aquí en el Congreso del Estado. Usted es la presidenta del Congreso del Estado. Reiterarle esta pregunta, ¿se va a actuar al respecto? ¿Se va a hacer algo al respecto? Febrero fue trágico para 16 familias dedicadas a recolectar materiales de la basura. Un incendio les arrebató su vivienda. El hecho provocado por una persona en estado de ebriedad sucedió en San José Terán de Tuxtla Gutiérrez. Pues lo que sentimos fue nosotros que los pusimos a llorar porque lo sentimos mucho de mi esposa, porque más que nada quedamos sin nada.